Buenas tardes, ¿cómo andamos? Hola, Man, otra ¿Qué vez, tal? Buenas compañerito. tardes a todos. Bien, acá estamos. Bueno, tenemos a Mariana también presente, tenemos al doctor Guillermo Montiel, que hoy nos va a dar una excelente clase. Estamos ansiosos para hacer varias preguntas. Bueno, está también Cata, ¿sí? Bueno, nada, has visto que hay saludos de varios lados, ¿no? De varios lados, sí, Entre Ríos Firme, Bien, Entre Ríos. La Rioja, Córdoba, sí, Sí. Chile, Brasil. de varios lugares, Ecuador, Wow. Mendoza, Calafate, San Juan, La Serena, Chile, muy bien. ¿Cuántos lugares para irse de vacaciones, eh? Sí, Formosa, Río Negro. Bolivia, Colombia, México, mirá, Villa La Elisa. Plata. Bueno, si querés, Guille, la presentás vos entonces la... Me presento yo, sí. Ah, Comparto pantalla. Bueno, listo. antes de empezar, Magdalena, como siempre, muchísimas gracias. Si la gente supiera todo lo que es el backstage de esto, cómo llegamos corriendo de todos lados. Así que bueno, Magdalena, gracias, gracias y muchas gracias. No, Hernán, a como ver. siempre, encantado de estar acá y participando del curso que están organizando. Y por supuesto a la gente de Tecnimagen que está dando una plataforma espectacular y siempre dispuesta a soportarnos con nuestra cultura. Bueno, la charla de hoy creo y espero que poder estar, no contradecirme mucho y estar de acuerdo con lo que digo, porque después salgo a decir no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y se complica. Así que bueno, vamos a, cuando quieran empezamos. Cuando vos Dale, quieras, cuando vos Ari. quieras, Guilla. ¿Cuál de todas es el seren empezamos. ¿Ahí estoy compartiendo o no? Sí, Sí. Ahí listo. Bueno, también me hago responsable de la falta de comunicación e interpretación de las directivas que me daba Magdalena cuando me pedía hacer las charlas. Así que bueno, y vamos a tomar una de las primeras clases que dio Hernán, que realmente fue espectacular. Simplemente me tomé el atrevimiento de hacerlo un poquito más corta y resumida para entender la última parte, es decir, o para poder embarcarnos en la última parte. Así que bueno, gracias chicos otra vez. Empezamos. Y esta historia es así, así. Voy a utilizar algunas diapositivas que me presta Matías Madornos, un amigo, y siempre empieza con esto. Y dice: me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Así que, como siempre decimos en los cursos y talleres, la idea es meter manos en la masa, hacer el pan que salga quemado, volver a intentarlo otra vez hasta que llegue a salir algo como natural, como el andar en bicicleta. Entonces, vamos a empezar con tres preguntitas simples, básicas, que después que terminemos la primera presentación, la vamos a repetir para ver cómo está. Esto es una, no es, no es para evaluarlos a ustedes, como decíamos la vez anterior, sino es para evaluarnos a nosotros. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, la primera pregunta es: ¿qué pregunta cree usted que se relaciona mejor con el concepto de resistencia de la vía aérea? La primera, ¿cuántos litros de aire entran por cada centímetro de agua de presión? ¿Cuánta presión tengo que generar para que entre un litro de aire en un segundo? O la tercera, ¿qué presión se va a desarrollar cuando ingrese un litro de aire? ¿Cómo se van modificando los porcentajes? Mirá, sí, acá estoy viendo. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo, sí. Bueno, esta forma, me encanta esta forma de docencia, realmente Sí. es bárbaro.
Bueno, muy bien. Esto después vamos a verlo después, vamos a compararla después, pero es interesante, ¿no? Segunda pregunta. ¿Qué pregunta cree usted que se relaciona con el concepto de la estancia? Primero, ¿cuántos litros de aire entra por cada centímetro de agua de presión? ¿Cuánta presión tengo que generar para que entre un litro de aire en un segundo? ¿Y qué presión se desarrolla cuando ingresa un litro de aire? Ay, me encanta que se muevan las rayitas. Esto. Ajá. Bueno, como siempre, esto vamos a verlo después. Y la tercera pregunta y última es: ¿qué pregunta cree usted que se relaciona con el concepto de compliance? ¿Cuántos litros de aire entran por cada centímetro de agua de presión? ¿Cuánta presión tengo que generar para que entre un litro de aire en un segundo? ¿O qué presión se va a desarrollar cuando ingrese un litro de aire? Bueno, excelente. Bueno, lo único que puedo decir es también que uno podría a esto sumarle la velocidad con que se contestan las preguntas y entonces sacar una tendencia en tiempo. Así que hay alguien que está muy atento y responde rápido y bastante bien. Así que bueno. Vamos a ver, con el repaso de conceptos un poco tomado de la clase de Hernán. Resistencia es la fuerza que se opone a la circulación de flujo. Y como decían en las charlas anteriores, las unidades son nuestras amigas, ¿de acuerdo? Entonces, es una unidad de presión que se relaciona con un flujo. Y la unidad son centímetros de agua sobre litros por minuto o segundos, acá litros, volumen sobre unidad de tiempo ya es una unidad de flujo. Entonces acá más o menos ya pueden ir pensando en las preguntas para después, ¿no? Fíjense, acá tengo un corte sagital, acá tengo un corte axial de un tubo. Voy a generar una presión a la entrada de este tubo y voy a tener una presión menor a la salida de ese tubo porque esa presión se va consumiendo, por así decirlo, en la medida que va transcurriendo por ese tubo. Esa diferencia de presión va a generar un flujo y ese flujo va a estar relacionado directamente con la resistencia que se obtenga. Veamos, si yo tengo la presión diferencial, una simple U de agua, lo que yo voy a ver es que este flujo que se genera en este tubo, me va a generar la P1, que va a ser una presión de esta magnitud, y la P2, que va a ser una presión menor. Entonces, yo calculo la diferencia de presión haciendo esta resta. P1, P2 menos P1 me da la diferencia de presión. Esa diferencia de presión es la presión que me está impulsando en la presión, esta diferencia de presión es la presión que me está impulsando este flujo a través de este tubo que tiene una resistencia. Por lo tanto, el primer concepto es que la resistencia siempre es calculada. Yo mido el flujo, mido la presión y con esos dos valores calculo la resistencia. Puedo saber de esa manera qué presión tengo que hacer para que entre un litro en un segundo o un litro en un minuto. ¿De acuerdo? Esta sería la fórmula de resistencia. ¿Qué pasa si a este tubo le achicamos el diámetro? Le disminuimos el diámetro, vemos que ahora la superficie para pasar es mucho menor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que se va a generar es una diferencia de presión mayor para que entre, la diferencia de presión es mayor para que entre un flujo que va a ser menor.
Entonces, la presión es directamente proporcional a la resistencia, inversamente proporcional al flujo. Por lo tanto, cuando yo tengo esta variedad, lo que voy a tener, obviamente, es un aumento de la resistencia. También se puede ver que si yo mantengo la misma presión y el flujo disminuye, medido, la resistencia aumenta, o si mantengo el mismo flujo, la presión tiene que aumentar sí o sí para mantener esa resistencia. Digamos que es esta regla de tres, con el pasaje de término lo vemos acá. La resistencia, a mayor presión, voy a tener, para un flujo determinado, voy a tener mayor resistencia, o para una misma presión tengo menor flujo, también es porque aumento la resistencia, como puede verse acá en este grafiquito. El segundo concepto es el término de compliance, que es una relación entre el volumen y la diferencia de presión. Digamos que la pregunta que me estoy haciendo es, con una unidad de presión, ¿cuántos litros o mililitros van a entrar? Digamos que casi es una medida de eficiencia. ¿Con cuánta plata, con cuántos centímetros de presión, con cuánta plata, cuánto volumen compro, cuántos caramelos me compro, cuántos mililitros compro? Entonces, la compliance, la unidad está acá. Entonces, con una unidad de presión, un centímetro de agua, ¿cuántos mililitros de aire van a entrar? Y la elastancia es al revés, es al revés. Si entra un litro, si entra en este cuerpo elástico, si entra un litro o un mililitro, un volumen, una unidad de volumen, ¿cuánta presión me va a generar? Entonces de ahí yo voy a estar sacando cuán elástico es ese cuerpo elástico, una unidad de volumen, cuánta presión voy a necesitar para que se meta ahí. Y eso va a ser el concepto de elastancia. Por lo tanto, para los que piensen que la compliance y la elastancia es lo mismo, o me está dando una idea similar de lo mismo, o tienen razón, es así, nada más que lo estoy viendo al revés. Entonces, fíjense, acá tengo una presión 1, acá tengo una vía aérea y un globo para inflar, y tengo un volumen 1 en un momento dado. Aumento la presión a una presión 2, y voy a tener un volumen 2, ¿bien? Entonces, la diferencia de volumen, que es el volumen que ingresa, dividido la diferencia de presión, P2 menos P1, va a ser la compliance. Si lo hago al revés, la diferencia de presión sobre la diferencia de volumen va a ser la elastancia. Esto no es lo que creen que es un globo, de acuerdo, es un globo. ¿Bien? Es un cuerpo elástico. Veamos ahora lo siguiente. Le voy a poner el mismo volumen, pero la elastancia de este globo va a ser diferente. Por ejemplo, acá tengo entrado el mismo volumen, 500 mililitros, por ejemplo, 500 mililitros, me va a generar una presión 1, porque tengo una elastancia 1, ¿de acuerdo? En el otro globo entra el mismo volumen, ¿bien? Entra el mismo volumen, pero me genera que una presión mayor, porque el cuerpo es más elástico. Acá, como pueden ver, estamos viendo lo que es la elastancia. Y en este tercero, ¿ven? Tengo una pared que es mucho más elástica, y por lo tanto, cuando entre el mismo volumen, me va a generar una presión mayor. Entonces, para un mismo volumen, la presión que se genere va a ser diferente, siendo mayor la presión en los cuerpos elásticos que tengan una mayor elastancia. ¿Bien? ¿Queda claro eso? Acá vamos a hacer lo mismo. Acá vamos a poner una presión, una misma presión, pero la elastancia va a ser, va a ser distinta también. Veamos. En el cuerpo 1 pongo una presión determinada, 10 centímetros de agua, y me genera este volumen.
en el cuerpo 2 pongo la misma presión y fíjense que me genera un volumen menor. La presión es la misma, la pared es más elástica y el volumen, por lo tanto, es menor. Y en el cuerpo 3, fíjense, pongo la misma presión, pero la pared es mucho más elástica y, por lo tanto, el volumen generado es menor. Y acá, en este gráfico grosero, cuando estamos con una misma presión, estamos viendo el concepto de, ahí lo ven, el concepto de compliance. Se ve claro el concepto de compliance. Para una misma presión, el volumen varía de acuerdo al componente elástico de la pared, ¿de acuerdo? Veamos una preguntita. Yo tengo un paciente que tiene, esto lo pueden contestar ahí por el chat. Yo tengo un paciente que tiene un distrés respiratorio agudo del adulto, distrés respiratorio agudo del adulto. Y tengo un paciente que tiene un enfisema, un EPOC. Los dos tienen un volumen atrapado que me genera el autopip, ¿no? Un autopip, el volumen atrapado me genera autopip de 200 mililitros, de 200 mililitros. Tengo un volumen atrapado en un paciente con distrés y en un paciente con EPOC que tienen 200 mililitros. La autopip que genere, la presión al final de la aspiración, ¿va a ser la misma o va a ser diferente? ¿Quieren hacer una contestación rápida? Aunque sea 3 o 4 que contesten. Muy bien. ¿Qué piensan? A ver, tengo uno ahí. ¿Alguien? Uno dice va a ser diferente, diferente, diferente. Otro dice la misma. La gran mayoría dice diferente, Guille. Muy bien, perfecto. Ahora los que dicen no va a ser la misma, así que ya, ahora vamos a explicar por qué no es la misma. Por estos gráficos que dijimos. Y los que dicen que es diferente, ¿quién va a tener mayor autopip? ¿El EPOC con enfisema o el distrés? Tienen el mismo volumen atrapado. ¿Quién va a tener mayor autopip? ¿El distrés o el EPOC? Las primeras ahí, 2, 3, simplemente para EPOC. El EPOC. Enfisema. Distrés. Autopip. Todos. Casi todos el EPOC. Mayor muy bien, porcentaje el EPOC. Me parece que esta respuesta es sensacional, es bárbara. ¿Por qué? Roncoroni, mi maestro, me decía algo que era que la educación nos pone anteojeras, ¿no? ¿Clic? Entonces, yo me voy a manejar con lo que sé, me manejo con los títulos. Y yo digo que el EPOC, pienso que la respuesta es esa, que el EPOC tiene más autopip porque solamente escuchamos hablar del autopip del EPOC, ¿ok? Entonces me suena eso y entonces lo largo. Pero la respuesta no es así. La respuesta es que para el mismo volumen, a ver, ahora si puedo salir de acá, para el mismo volumen, me va a generar más presión, allá. Me va a generar más presión, ¿quién? Aquella que tenga una pared elástica mayor. ¿Y quién tiene una elastancia mayor o una menor compliance? El distrés. Por lo tanto, piénsenlo así. Para el mismo volumen atrapado, acá yo puse el mismo volumen, el pulmón que sea más complaciente me va a generar la menor presión, el enfisema. Y el pulmón que tenga una mayor elastancia me va a generar la mayor presión. Porque esto viene ya, la pregunta, la trampa, la pregunta era que yo le decía el mismo volumen. Entonces ya tienen que pensar en elastancia. Cuando piensan en elastancia, lo que ven es eso. Genero más presión
aquel volumen, aquel pulmón que es más rígido, que tiene más elastancia. Si quieren, después lo vamos a seguir haciendo, pero es para seguir pensando. Bueno, entonces, esto es muy interesante. Este es el resumen de esta primera parte. Fíjense esto. Yo sé que si yo fuera ciego o fuera policía, por así decirlo, ¿cómo sé que Magdalena Veronesi es Magdalena Veronesi? Porque me va a mostrar un algo que dice que yo soy Magdalena Veronesi, un DNI que tiene una foto, un número, etc. ¿Ok? Entonces reconozco a Magdalena porque reconozco algo que lo puedo ver. ¿Cómo reconozco al pulmón al cual tengo que ventilar? Y de muchas maneras, pero hay el DNI, el que me va a estar indicando quién o cómo es ese sistema respiratorio, son estos dos componentes que acabamos de hablar ahora, la resistencia y la compliance. Por lo tanto, el sistema respiratorio está formado por una vía aérea que va a tener una resistencia y una cavidad aérea, toracopulmonar, abdominal, que tiene una compliance o la inversa, una elastancia. ¿Bien? ¿Queda claro? Bien. El pulmón se va a inflar cuando la presión interna sea menor que la externa. ¿Eh? La presión sigue el flujo sigue un gradiente de presión. Va de presión más alta a presión más baja. ¿Bien? Segundo, va a entrar tanto aire como la compliance lo permita, la elastancia y la compliance lo permita, para la presión que yo esté colocando. ¿Bien? Y finalmente, entrará ese aire tan rápido como la resistencia de la vía aérea lo permita. ¿De acuerdo? Esta es una diapositiva de Matías, muy linda, y que resume mucho todo lo que venimos trabajando. Entonces, va a entrar aire cuando la presión. Epa, no salió esa. ¿Ven? No salió la misma. Bueno, no importa. Era lo que decíamos antes. Resumiendo acá otra vez, es compliance, volumen de presión, es una unidad de presión. ¿Cuánto volumen va a ingresar en un determinado cuerpo elástico? Y es una medida de eficiencia. En cambio, la elastancia lo vamos a relacionar más con una medida de retroceso elástico. ¿Cuánta presión metió un volumen? Ahora cuando ese volumen salga, vamos a estar hablando de retroceso elástico. Acá tengo un pulmón, o un globo, le voy a poner presión positiva. ¿Y cuánto volumen va a entrar? Depende de la presión que coloque y de la compliance de ese sistema. ¿Bien? ¿Qué presión va a desarrollar el volumen que entre? Va a depender del volumen ingresado y de la elastancia. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos acá es el flujo y la presión cuando el aire está entrando. Lo que se va viendo es eso. Cuando lo tapamos acá, lo que tenemos es una presión que queda adentro, la presión que me está generando este volumen que entró en este cuerpo elástico, y el flujo, como ven, es cero. Es muy importante, como decía Hernán, saber cuándo el flujo es cero para saber que son momentos estáticos o cuasi estáticos. Si afuera tengo, si la presión que rodea este globo es de cero, voy a tener una presión trans, globo, trans pulmonar, trans torácica, trans algo. La presión trans, acuérdense, es la presión de adentro menos la presión de afuera, de 10 centímetros positivo. Entonces, se va a inflar ese cuerpo si la pared es deformable o elástica y la presión a través del cuerpo elástico es positiva. ¿Eh? Si la presión a través del cuerpo elástico fuera negativa, se produce un desinflado. ¿Bien?
Acá tenemos un modelito también que simula la caja torácica y el pulmón. Acá tendríamos la caja torácica. Esto sería un globo dentro de esa caja torácica. Y vamos a ponerle acá a esta caja torácica un manovacuómetro, algo que me genere presión negativa o presión positiva. Le voy a poner presión positiva a este globo, una presión positiva de 10, y alrededor de esto lo dejo abierto, es de 0. ¿Qué presión trans tengo? Es fácil, el cálculo es 10. 10 de adentro menos 0 de afuera, tengo una presión transpulmonar de 10, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, esto me va a generar, el cuerpo es elástico, deformable, un volumen corriente de 500 mililitros. ¿Bien? ¿Siguen ahí? Fíjense ahora lo que pasa. Acá dejo abierta la vía aérea, la dejo abierta, es decir, que tengo una presión en este momento antes de que le ponga la presión negativa de 0 y le genero una presión negativa de menos 10. Rápido, las primeras tres respuestas son válidas. ¿Qué presión transglobo tengo? ¿Qué presión transpulmonar tengo? Con las primeras tres me conformo. 10. 0, 0, menos 10. ¿Menos 10? 0, 10, menos 10, positiva. Bueno, es interesante. Cero no puede ser nunca, porque cero menos 10 me va a dar un valor mayor o diferente a cero. Si la presión fuera negativa, es de esperar que acá se desinflara el globo, ¿no? Porque si le pongo, si la trans fuera negativa, la estaría. Pero fíjense, si esto fuera el diafragma, que genera la presión negativa, y este fuera el pulmón. Cuando respiramos, respiramos por la presión de la bomba, que es una presión negativa, como la bomba de agua, genera una presión negativa. Entonces, fíjense, 0 menos menos 10 me da una presión transglobo de 10. ¿De acuerdo? Las primeras tres respuestas me bastan. ¿Qué volumen voy a generar? Es el mismo globo que tenía antes. Las primeras tres. 500. Perfecto. Porque lo que estamos viendo es que la presión que está inflando no es la presión que entra o la presión de alrededor, sino la presión a través de ese globo. Y acá viene la parte más difícil. Vamos a ver. Le pongo una presión de 5 positiva y una presión de menos 5. ¿Qué presión trans tengo? Las primeras tres respuestas me sirven. 10, 10, 0. 10, 10, 10, 10. Vamos, 0. No, paren. 5 menos 5 positivo menos menos 5 me da 10. Una presión trans de 10. ¿De acuerdo? Y esto, acá a este punto quería llegar. Porque esto es lo que hacemos cuando hacemos ventilación no invasiva o ventilación asistida. El volumen final, ¿de cuánto va a ser? Rápido, no, los primeros dos. ¿Va a ser mayor o menor que los otros? 500 dicen, todos dicen 500. Muy bien, va a ser 500, porque la presión que me infla es esta. Recuerden que cuando estoy haciendo ventilación de soporte, ventilación asistida, con ventilación no invasiva, o a través de un tubo o traqueostomía, lo que estoy haciendo es esto. Estoy sumando las dos presiones, la que le estoy poniendo de inflado, más la presión que pongo con mi propio esfuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo con este sistema, tengo 500 mililitros, ¿qué pasaría si yo tuviera una apnea central? Si dejo de hacer este esfuerzo, ¿qué volumen tendría? Las primeras tres respuestas. ¿250? Perfecto. El volumen sería menor. Y eso es lo que pasa cuando los pacientes hacen apneas centrales y vemos que el volumen cae. No es que esté mal seteado el respirador,
sino que estoy dejando de hacer fuerza, estoy dejando de sumar, porque la transpulmonar me está cayendo. ¿Bien? Igual todo esto, como me dijo Maggie, se va a ver muy bien en las próximas, en el próximo curso. Entonces, al aplicar una presión a un cuerpo elástico, el volumen que se alcance va a depender primero de la presión aplicada, después de la presión que rodea el cuerpo, que esto es lo que llamamos la presión diferencial, la presión de adentro menos la de afuera, y por último, las características elásticas de ese cuerpo. ¿Bien? Volviendo a lo mismo, este es el pulmón que se va a meter en la caja torácica. Ah, faltó la animación. Y lo que tenemos es el pulmón que tiende a inflarse, que sale de su punto de reposo, que es chiquitito, y tiende a inflarse, y la caja torácica que sale de su punto de reposo, que tiende a achicarse. Entre los dos, la caja torácica va a estar haciendo la presión para afuera y el pulmón va a estar haciendo la presión para adentro. Los pulmones que estén muy desinflados, como puede ser en los obesos, en neuromusculares, en insuficiencia cardíaca, fibrosis pulmonar, van a hacer que la caja torácica aún esté más tironeada hacia adentro, porque el pulmón está llegando a su punto de reposo. En cambio, el enfisema, ese pulmón está mucho más abierto y la caja torácica está llegando más a su punto de reposo. Pero sinceramente lo que vemos es esto, ¿no? El pulmón, la caja torácica, y cuando se unen, ambos ceden para lograr el equilibrio. Y este es el equilibrio en este momento. Fíjense, acá tengo, como ven, entró un volumen. Acá es el, cuando lo pongo en contacto con la caja torácica, ahora el volumen del pulmón aumentó. Cuando tengo presión atmosférica afuera de cero, respirando aire ambiente, y la glotis, la vía aérea, está abierta, en este momento de reposo, que no está ejerciendo lo que sería la capacidad residual funcional, por así decirlo, no hay nada que esté perturbando esto. ¿Cuál va a ser la presión acá adentro? ¿Qué presión alveolar voy a tener? ¿Positiva, negativa, cero? Las tres primeras respuestas me alcanzan. Cero. Cero, cero, cero. Negativa. A pesar de que, como ven, tengo un volumen grande, la presión alveolar es cero. ¿Bien? Es cero, porque no hay diferencia de presión, entonces las presiones están igualadas. Entonces, ¿por qué tengo un volumen alto? Las primeras tres preguntas, las primeras tres respuestas, ¿por qué aumentó el volumen? ¿Por qué salí del volumen residual y llegué a una capacidad residual funcional? Aumentó. Presión negativa, dicen, porque no hay resistencia, por acción del diafragma. No, no. Acá groseramente estamos, acuérdense, un cuerpo elástico, que es el punto de reposo acá, que yo lo estoy tirando para adentro. Y tengo este otro cuerpo elástico que se equilibra y lo pongo acá. Entonces estoy haciendo, desde el punto de vista mecánico, estoy generando una tensión en esas. Entonces lo que generamos acá es que en este momento de reposo voy a tener una presión pleural negativa. Por lo tanto, ¿cómo es la presión transpulmonar acá? Las tres primeras. Cinco positiva. Por lo tanto, me inflo porque tengo una presión trans de 5 positiva. La presión de la caja torácica va a ser la presión pleural menos la atmosférica, va a ser 5 negativa. La presión transpulmonar va a ser la alveolar menos menos 5, va a ser positiva. Y la presión transtorácica, como ven, va a ser 0. 0 menos 0 va a ser 0. ¿De acuerdo? Conceptos importantes. Y los tres momentos, si esta es una onda de flujo, flujo en relación al tiempo, los tres momentos donde el flujo es cero es al comienzo y final de la, al final de la expiración, comienzo de la expiración, por lo tanto acá puedo calcular la presión alveolar en ese momento,
y al final de la inspiración, cuando la inspiración positiva pasa a ser negativa, y acá puedo calcular, acá voy a tener flujo cero, por lo tanto también serían los dos momentos mágicos que decimos de presiones casi estáticas, que me ayudan a calcular la compliance del sistema. ¿Bien? Esto es, el flujo es cero siempre y cuando la glotis esté abierta o esté con un tubo en la tráquea o la vía aérea comunicada con el ambiente. En este caso, la presión alveolar va a ser igual a la presión atmosférica porque no hay flujo. Entonces, acá volvamos a las primeras preguntas. ¿Cande? Alex. Bueno, la primera pregunta. ¿Qué pregunta cree usted que se relaciona con el concepto de resistencia de la vía aérea? Bueno, muy bien, ahora después... Bueno, en realidad lo que... Fíjense, ¿se acuerdan lo que es la resistencia? Es ¿cuánta presión tengo que generar para que entre un flujo? Un litro de aire en un segundo, litro sobre segundo es resistencia. Entonces, ¿qué presión tengo que entrar para que entre tan rápido esto? La pregunta, la respuesta correcta es justo esta, la que respondió la mayoría. ¿De acuerdo? La segunda es, ¿qué pregunta usted cree que es con el concepto de la estancia? Algunos no ven las preguntas, eso es lo que pasa también. Bueno, también ahora las leo. Bueno, entonces, ¿se acuerdan? La elastancia, la pregunta es, si yo pongo un litro de aire, ¿qué presión me va a desarrollar? Esa es la relación. Es la diferencia de presión sobre la diferencia de volumen. Acá tengo... muy bien, como también contestó la mayoría, ¿qué presión se va a desarrollar cuando ingrese un litro de aire? Bien, esa sería la respuesta de elastancia. ¿Y la tercera? ¿Qué pregunta cree usted que se relaciona con el concepto de compliance? ¿Cuántos litros de aire entran por cada centímetro de agua de presión? ¿O cuánta presión tengo que generar para que entre un litro de aire en un segundo? ¿O qué presión se va a desarrollar cuando ingrese un litro de aire? Si estuvieron atentos con las otras, la respuesta sale sola, pero acá la idea sería que se vayan acordando también el concepto de la economía. Compliance es eficiencia, es económico. ¿Y qué es lo que estoy comprando? Estoy comprando volumen de aire, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi plata, la presión que yo estoy colocando? El concepto acá sería el delta B sobre el delta P. Y esta es la presión que después van a ver los que hagan terapia y demás, o los que hagan ventilación no invasiva también, cuando estén con otro tipo de monitoreo, que es lo que llamamos la presión de inflado, o la driving pressure estática, o etc. Y acá, bueno, ya vamos mejorando. La respuesta correcta es esta: ¿cuántos litros de aire van a entrar por cada centímetro de presión que le estoy colocando al sistema? Bueno, estas dos preguntas, compliance en la estancia para mí es una y resistencia es la otra, es lo que nos van a definir un poco el sistema respiratorio que estamos teniendo. ¿Bien? Si tenemos los comparativos, los vemos. Si no, los vemos después, como quieras. Si querés, Guille, mientras hacen los comparativos, hay una pregunta que dice, ¿al final de la inspiración, el flujo no sería cero también?
Por eso, ahí se los puse, a ver si puedo ir para atrás. No, me estoy trabajando. Esta es la inspiración, esta es la inspiración y esta es la expiración. Entonces, al final de la inspiración, principio de la expiración, corresponde a la capacidad de resolver funcional de ese momento. ¿Bien? Y el flujo es cero porque pasa de negativo a positivo y de pasar de negativo a positivo pasa por el cero. Es un punto cuasi estático. Es un punto que se va a relacionar con la capacidad de resolver funcional. ¿Cuán inflado o cuán desinflado voy a estar? Y el otro punto es este. Al final, esto es la inspiración. Este es el punto de fin de inspiración, teleinspiratorio. Este punto pasa de positivo a negativo, este punto de ahí, justo de ahí, es cero. Y ese es el punto teleinspiratorio. Ese flujo cero, si yo conozco la presión, me va a poder determinar qué presión me generó el volumen de aire que entró. El volumen de aire lo calculo integrando esta área, ¿ven? Si yo integro esta área de flujo, voy a tener el volumen. Acá tenía un volumen, en principio, de capacidad de resolver funcional, y este es lo que llamamos el VTI, el volumen corriente inspirado. Con este punto cero, yo puedo calcular el componente elástico o la driving pressure de este sistema. ¿Qué presión me generó este volumen? Tendría que tener acá, para que se vea bien, la curva de presión, pero bueno, creo que lo vamos a ver en otro gráfico. Así que la respuesta es correcta. Sí, al final de la inspiración tengo el teleinspiratorio, inspiratorio, flujo cero, cuasi estático. Bien. Ahí una, una cosita. Creo que la explicación es clarísima por parte tuya, pero como que en el común de todos, o sea, cuando piensan en flujo en función del tiempo, lo hacen en función de el monitoreo de un gráfico, un ventilador. O sea, pensando en una curva de flujo cuadrada o una curva de flujo decremental, y no por ahí pensando en este formato de curva. Por ahí eso se prestaba a la confusión, pero es clarísimo con tu explicación. Si tengo un respirador y no puedo bajar los datos, lo que ya hago ahora, agarro el celular, le saco una foto y ahí empiezo a trabajar sobre la foto del celular. Pero el concepto es el mismo. Cualquier onda de flujo tiene una parte positiva y una parte negativa. Por convección, está así arreglado, la parte positiva es inspiración, la parte negativa es expiración. Si acá tengo una señal de presión, simplemente le bajo, ahora creo que tengo algún grafiquito por ahí para darle. No quise poner gráficos con presión, ¿cómo se vería la presión alveolar? Para no complicarlo, pero para el próximo los prometo que lo complico, bien. Bueno. Ahí Cande me dice que ya están las comparativas, Guille. Ah, bien, dale. Bueno, después de mi ardua explicación, se entendió un 10%, mejoramos. 10%. Que la respuesta primera, la resistencia de la vía aérea es la presión que tengo que generar para que entre un litro en un segundo. Así que, bueno, me voy contento, hubo mejoría, por lo menos, dale. La dos. En la segunda, acá el cambio es notorio, ¿no? Vamos mucho mejor. La pregunta que usted cree que se relaciona con el concepto de la estancia, ¿se acuerdan? Era, si yo meto un litro de aire, ¿qué presión me genera? Así que, por lo menos esta parte, mejor un poco después de la explicación. Y la tercera es la que es la más linda de todas. Donde una franca mejoría, que hay un efecto aprendizaje. Así que esta pregunta está muy bien contestada. Es una pregunta de eficiencia, compliance es eficiencia. ¿Cuánta presión? Si yo tengo una unidad de presión, ¿cuántos litros voy a poder comprar? ¿Cuántos litros voy a poder meter? Así que, bueno, bien. Muchísimas gracias, chicos. Excelente el trabajo que hacen. Muy buena la explicación, te dicen, Guille.
Bueno, cuando Magdalena me dijo interpretación de curvas, en realidad lo que yo interpreté de la interpretación de las curvas era tratar de, viendo las curvas, tratar de tener un diagnóstico de lo que le está pasando al paciente. La Cata ya cuando hizo modos ventilatorios había mostrado cómo interpretar el qué es lo que está, qué modo está de acuerdo a las curvas que tengo. Es un modelo, esto no es ningún paciente, son modelos realizados con un software, ¿de acuerdo? Acá tengo una señal de flujo, ¿bien? La inspiración es positiva, la expiración es negativa. Integrando la señal de flujo, tanto inspiratorio como expiratorio, va a tener la señal de volumen, ¿bien? Y lo que voy a estar usando es un modo de ventilación de presión. La presión le ponen lo que quieran, de acuerdo, puede ser presión control, puede ser presión de soporte, puede ser cualquier modo de presión, y tienen que tener en cuenta para que esto sea un modo control que controla en un paciente que no ventila, o un modo presión asistida controlada, o un modo ST. Va a depender del trigger y del ciclado, si estoy ciclando por tiempo, por flujo, o sea, lo que vieron en la clase. Así que por ahora vamos a ver algo que sería en la escuela empezar a escribir con palotes, pero es bien básico, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, cuando esto quiera arrancar, ahí está. Acá, se fue, ¿no? Acá está iniciando la inspiración. ¿Por qué inicia la inspiración en este punto? ¡Ah! ¡Qué horror! Se movió todo. ¿Querés que lo modifique un poquito? ¿Puedo pasar a la otra que no tiene el template este? Pasalo, Guille, pasalo. A ver, si me esperan un segundo. Porque si no, no va a quedar claro. Wait. Y mientras tanto que vos haces dos, va a haber un examen final que va a ser multiple choice, ¿sí? Que estaban preguntando en el último día del curso, ¿sí? Son preguntas simple, no vamos a hacer ninguna fórmula ni nada, más que nada es conceptual, ¿no? Lo que queremos que además ustedes están viendo que estamos repitiendo en todas las clases hay conceptos, pero estamos repitiendo, ¿no? Compliance en la estancia, presión, flujo, o sea, en modos, o sea, como que queremos lo básico que ustedes tengan de conocimiento para poder avanzar con el curso de avanzados. Muy bien. Ahí está, muy bien. Bueno, pido perdón porque no pude, se me pasó lo del template, perdón. No, bueno, sí, igual, así queda claro para los chicos. Bueno, acá va a empezar la inspiración. Cuando el flujo de negativo se hace positivo, pasa por la línea de cero, empieza la inspiración. Todo esto, toda esta área bajo la curva del flujo, es el flujo que está entrando. Y acá está terminando la inspiración. En realidad es justo el punto, acá es recto, ¿no? Pero siempre hay una pequeña caída pendiente. El fin de la inspiración sería justo cuando de positivo pasa a negativo. ¿Bien? ¿Qué coincide cuando termina la inspiración? El inicio de la expiración, cuando empieza a hacer el flujo negativo. Y todo esto es el flujo expiratorio, ¿eh? Acá alguien podría decir que ya tengo una curva de un paciente que tiene un patrón con aumento de la resistencia en la obstrucción, por lo menos, ¿no? Porque fíjense cuánto le cuesta salir, cuánto tiempo tarda en sacar este aire, ¿bien? Acá es el fin de la inspiración y después de la inspiración es el inicio de la inspiración otra vez, siempre teniendo el cero como la línea, ¿eh?
Cuando de negativo se hace positivo, es de expiración a inspiración, y cuando de positivo se hace negativo, de inspiración paso a expiración. Todo esto de acá, si yo integro esto, esta área de flujo, y lo veo ahora en el área de volumen, lo que voy a tener acá, este triangulito, es el volumen corriente inspirado, el BTI. ¿De acuerdo? Y si integro toda esta área, voy a tener esta otra segunda parte, que es el volumen corriente expirado. Para hablar de volumen corriente, como el BTI y el BTE prácticamente son lo mismo, solamente midiendo esta diferencia, acá voy a tener el volumen corriente de cada inspiración. Pero habitualmente nos referimos al BTI, volumen corriente inspirado, porque lo estamos midiendo acá desde que entró hasta que salió toda esta área, que es todo lo que le entró al paciente. A veces el BTE, si hay alguna fuga, alguna pérdida, puede no ser tan exacto. Bien, sigamos. Cuando yo estoy ventilando, ventilación asistida o controlada, como quieran, ventilación con una onda cuadrada de presión, que son los respiradores de presión, lo que voy a tener inicialmente es el flujo pico inspiratorio, ¿no? Esto es el PIF, flujo pico inspiratorio. Y este flujo inspiratorio va a ser mayor cuanta mayor presión le ponga, ¿se acuerdan? En el concepto de resistencia. Y va a ser más alto, más en mililitros, en litros por segundo, por minuto, va a ser más importante con dos medidas que yo tengo que ver. Uno, la diferencia de presión, y dos, la resistencia. Si yo tengo una resistencia baja para una misma presión, este flujo pico va a ser alto, porque no tengo nada que me lo impida, nada que se le oponga a ese flujo. Si tengo una resistencia más alta, para la misma presión, el flujo pico cae. ¿De acuerdo? Si yo le pongo más presión, siempre tengo que estar evaluando el nivel de presión que le estoy poniendo. Para la misma resistencia, el flujo pico obviamente va a ser mayor, porque lo estoy empujando más. ¿De acuerdo? Y si le bajo la presión, ese flujo pico va a disminuir. Por lo tanto, el flujo pico está directamente relacionado con el delta P e inversamente relacionado con la resistencia. ¿Bien? Lo mismo va a pasar con el flujo pico expiratorio. ¿Cuál es la presión que impulsa a ese flujo pico expiratorio? ¿El flujo pico expiratorio lo impulsa quién? El respirador y la fuerza, que está, la presión transpulmonar. En cambio, si asumimos que el paciente no está haciendo esfuerzo, el flujo pico expiratorio lo va a estar haciendo esa elastancia toracopulmonar. ¿De acuerdo? Dejé de estirar la goma, ahora dejo de hacer fuerza y ese elástico vuelve a su punto de reposo. Entonces, si yo tengo una elastancia muy alta, mi flujo pico va a ser más alto, y si tengo una resistencia baja, mi flujo pico va a ser también más alto. Por lo tanto, el flujo pico depende de, otra vez, directamente está relacionado con la presión e inversamente con la resistencia, lo mismo que el otro, porque es un flujo. ¿Bien? Esta es la diferencia de presión. Acá vamos, ¿se acuerdan lo que era esto, no? Este sería la IPAP, acá arriba, y esta sería la EPAP. Y si hablamos de presión de soporte, esta es la PIP, y de acá hasta acá es la presión de soporte. ¿De acuerdo? De acá a acá, es el tiempo inspiratorio. ¿Qué quiere decir el tiempo inspiratorio? Es el tiempo que dura la inspiración. En este caso es el tiempo inspiratorio mecánico. Hay otros tiempos inspiratorios, el muscular, el neural, etc. Pero acá vamos a hablar solamente del tiempo inspiratorio mecánico.
Es decir, hay un empuje de aire que empieza acá y que termina acá. Entonces, este es mi TI, tiempo expiratorio. Este es, desde que terminó hasta que empieza el otro, es el TE, TITE. Y el TI más el TE me da el tiempo total, el tiempo que me dura la inspiración, ¿de acuerdo? Perdón, el ciclo respiratorio. El ciclo respiratorio está dividido en TI y TE. Si ahora 60 segundos lo divido por este tiempo total, me va a dar la frecuencia respiratoria. ¿De acuerdo? Fíjense, de acá hasta acá, de acá hasta acá, tengo un ciclo respiratorio. Tiempo inspiratorio más tiempo expiratorio, un ciclo respiratorio, que me da una frecuencia respiratoria de 12. ¿Bien? Ahora tengo este patrón respiratorio. ¿La frecuencia respiratoria es mayor o menor? Simple, fácil, se ve clarito. La frecuencia respiratoria mayor es de 20. Y tengo este, también la respuesta es fácil, la frecuencia respiratoria es menor. Digamos que si yo conozco la duración del ciclo total, 60, que serían 60 segundos, dividido la duración de este ciclo total, voy a poder sacar la frecuencia respiratoria. De la misma manera que los cardiólogos sacan la frecuencia cardíaca midiendo el RR, que acá sería lo mismo, ¿no? Bueno, fíjense bien esta imagen. Bueno, acá tenemos, les recuerdo, son imágenes generadas por un software. Acá tengo el flujo de una respiración. Acá tengo el flujo de otra respiración. El mismo paciente que le pasa algo, ¿no? Integrando el flujo inspiratorio, tengo lo que llamábamos, ¿se acuerdan? El BTI. Integrando el flujo expiratorio, tengo el BTE. Acá tengo, ¿se acuerdan que era, cómo llamábamos esto? El pico flujo inspiratorio, pico flujo expiratorio. La presión que estoy, con la cual estoy ayudando a este paciente a inflarse, es una presión onda cuadrada, es una presión, es un modo presométrico. Y acá tengo la misma presión, digamos que tengo la misma presión. Bueno, entonces, queda claro, acá tengo situación 1, a la izquierda situación 1, a la derecha situación 2. Acá tengo el inicio de la inspiración, flujo pico inspiratorio, flujo pico expiratorio. Integrando esto me da un volumen corriente y tengo la misma presión. Bueno, pregunta. Pueden votar también, ¿no? Sí, acá. ¿Qué le pasó acá? ¿Hay un aumento de la resistencia? ¿Hay un aumento de la compliance? ¿Hay una disminución de la resistencia? ¿O hay un aumento de la lactancia? Van ahí, fila a fila. Es importante porque, de acuerdo a eso, yo voy a tomar alguna, si reconozco lo que está pasando, voy a tomar una medida de acuerdo a lo que estoy interpretando lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, dice, sí. Una de las participantes dice que no entiende cuál es la pregunta. La pregunta es con respecto, si podés volver al gráfico antes de la pregunta. Ahí tenemos el gráfico acá. Esta es la situación 1. La situación 1. ¿Qué le pasó en la situación 2?
¿Qué pasó acá? Esta es la situación basal. ¿Qué cambio le pasó al, le ocurrió al paciente que tengo esta situación 2? Ella puede modificar con el cursor el cuadrito de las preguntas para ver las dos situaciones. Bien. Bueno, no importa, igual ahora charlamos de eso. Sí. Acá hay muchos que dicen, la mayoría dice que aumentó la resistencia, pero hay un 34% que me dice que el problema está en la compliance. Ojo, hay que tenerlo en cuenta. Y un 25% que no es despreciable, bueno, después por ahí fue un error en la interpretación, que disminuyó la resistencia. Bueno, vamos a ver qué pasó. Vamos a analizarlo. Allá. Bueno, entonces, primero y principal, la presión es la misma. ¿De acuerdo? Estoy ventilando con la misma presión, no hice cambios, no modifiqué el seteo del respirador. Y entró el mismo volumen corriente. ¿Eso ya los orienta a algo? ¿Qué hubiera pasado si la elastancia hubiera... vamos a hablar de compliance. Si la compliance hubiera aumentado, el pulmón se hubiera hecho más complaciente. Para la misma presión, tendría que tener más volumen. ¿Bien? ¿Qué hubiera pasado si la elastancia hubiera disminuido? Otra vez, el mismo volumen me estaría generando más presión, pero acá como la presión es la misma, el volumen es igual, la elastancia sigue siendo en principio la misma. ¿Bien? Veamos ahora esto. ¡Tarán! El pico flujo generado por esta delta de presión, esta diferencia de presión, me generó este flujo pico. En última instancia, si conozco la delta de presión y conozco la diferencia de flujo, voy a conocer la resistencia. ¿De acuerdo? Voy a conocer la resistencia de la vía aérea. Ahora, la misma... ¿Y qué pasa con el flujo pico expiratorio? ¿Ven? Acá la presión que me está impulsando la expiración es este volumen, y este volumen que me genera una presión acumulada adentro. Entonces ahora la presión meseta, cuando se desinfla, me manda el flujo para afuera. Tengo más presión transpulmonar intratorácica y por eso el flujo sale. Entonces, para el mismo volumen, la misma presión meseta, tengo más flujo. ¿Por qué tengo más flujo? Porque la resistencia, ¿qué pasó? Disminuye, ¿bien? Aumenta el flujo, la misma presión, por lo tanto, la resistencia disminuye. Así que, bravo. Para la minoría. Acá pudo haber pasado cualquier cosa, lo que quieran. Le pusieron broncodilatadores, aspiraron secreciones, hicieron todo a la vez, desacomodaron. Pero fíjense otra cosa. ¿Se acuerdan el concepto de que va a entrar tan rápido como la resistencia lo permita? Fíjense qué lento que es esta entrada de aire en relación a esta otra entrada de aire. Para el mismo volumen, ¿no? Tengan en cuenta que es el mismo volumen. Lo mismo pasa con la resistencia. Fíjense, este tiempo largo comparado con este tiempo que disminuye groseramente. Entonces, claramente, ya viendo la curva, puedo decir que para la misma diferencia de presión, con el mismo volumen, ¿de acuerdo? Acá, en este momento 1, en el momento 2, después de haber hecho alguna cosa, vaya a saber lo que hizo el médico o el kinesiólogo, generó más flujo.
Por lo tanto, no cabe otra duda que la resistencia disminuyó simplemente porque mantengo el mismo volumen y los flujos aumentaron con los tiempos de llenado y vaciado, se hicieron más cortos. Bien, seguramente si no queda claro, lo charlaremos después. Bueno, fíjense bien esta otra curva. Bien, acá tengo el flujo, acá inicia el flujo inspiratorio, acá tiene el pico flujo inspiratorio, acá termina la inspiración, comienza la expiración, pico flujo expiratorio, y todo esto es el tiempo expiratorio, con un tiempo pausa prolongado, porque bueno, así quedó, ¿no? Acá tengo el inicio de la inspiración, flujo pico inspiratorio, termina la inspiración, se genera el flujo pico expiratorio, que es mayor que el otro, como pueden ver claramente, es mayor el flujo pico expiratorio, para la misma diferencia de presión, el mismo tiempo inspiratorio, y esto es el volumen, integrando esta área de flujo, este es el volumen que se genera. ¿Bien? Entonces, si querés pones acá la pregunta, puede ser. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Este es el momento 1, el basal, y este es el momento 2. La pregunta clara y concisa es, ¿qué pasó acá? Yo estaba acá en este momento 1 y ahora estoy en este momento 2. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Aumentó la resistencia? ¿Aumentó la compliance? ¿Disminuyó la resistencia o aumentó la elastancia? Interesante. Bueno, la mayoría respondió aumento de la elastancia. Acuérdense que aumento de la elastancia es lo mismo que decir disminución de la compliance, ¿no? ¿No? Es la inversa. Para que se resuelva. Muy pocos dicen que aumentó la resistencia. ¿Por qué aumentó el flujo pico inspiratorio acá? El flujo pico expiratorio. Si hubiera aumentado la resistencia, ¿cómo hubieran sido los flujos picos? Más bajos, ¿no? Y si hubiera aumentado la compliance, ¿qué les parece que hubiera pasado? Se me traba. Tranquilo, tranquilo. Bueno. Aumenta volumen, BT mayor, dicen. Ven acá. Tengo la misma diferencia, la misma presión en el momento 1, mismo tiempo inspiratorio, mismo delta de presión. Genero esta situación 1. Pero acá lo que teníamos es lo que les decía, el flujo pico expiratorio es mayor. Entonces, ¿se acuerdan por qué podía variar el flujo pico? ¿Por una disminución de la resistencia o por un aumento de la presión que me lo empuja, que me empuja el aire? Pero fíjense que los flujos picos inspiratorios son los mismos, así que no debería tener ninguna variación en la resistencia inspiratoria, por lo menos. Lo que sí es notorio, mucha diferencia, es que con esta diferencia de presión, manteniendo el mismo flujo pico inspiratorio, es decir, sin variación en la resistencia, lo que estoy generando es esto, ¿ven? Un volumen que es mucho mayor. Por lo tanto, vamos otra vez al concepto inicial, que es que para esta diferencia de presión estoy siendo menos eficiente, está entrando menos volumen de aire. Por lo tanto, la compliance, puedo comprar menos mililitros, yo tengo esta plata en presión,
y estoy comprando menos mililitros de aire. Por lo tanto, estoy siendo menos eficiente. Por lo tanto, la compliance es baja. O dicho de otra manera, la elastancia es mayor. ¿Eh? Porque si este volumen estuviera acá, la diferencia de presión que necesitaría sería mayor. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto de compliance, delta V sobre delta P, el volumen disminuye, la delta P es la misma, por lo tanto la compliance es más baja. Interpretando, si tengo el monitoreo continuo de estas curvas, yo puedo saber que a este paciente algo le pasó. Edema agudo de pulmón, amiotelectasia, lo que se les ocurra que le haya pasado, y para eso por ahí voy a necesitar hacer algunos otros maniobras para saber por qué le cayó la compliance. ¿De acuerdo? Bueno, finalmente vamos a terminar con esta. Tengo esta onda de flujo. ¿Ven? Esta onda de flujo. Acá comienza el flujo inspiratorio. Acá tengo el flujo pico inspiratorio. Acá termina mi inspiración y comienza la expiración hasta mi flujo pico expiratorio. Y este es mi tiempo de vaciado. Este volumen ingresado, este flujo ingresado me genera este volumen, el BTI. Siempre estoy usando una forma de presión y estoy ventilando con presión asistida controlada, póngale, y la presión es la misma. Pero en el momento 2, algo le pasa al paciente que me genera este flujo pico inspiratorio, este flujo pico expiratorio y este tiempo de vaciado. Integrando esta área, obtengo este volumen corriente. De acuerdo a esta imagen que están viendo acá, ¿qué interpretan? ¿Qué le pasó acá en este momento 2? Si quieren poner las preguntas, la respuesta, perdón. Perfecto. ¿Aumentó la resistencia? ¿Aumentó la compliance? ¿Disminuyó la resistencia o aumentó la elastancia? Y ahí estamos. Es interesante cómo responden los primeros, ¿no? Sí. Ya estamos, se me fue la respuesta. Muy bien, perfecto. Bueno, acá la mayoría, el 75% pone que aumentó la resistencia de la vía aérea. Bueno, vamos a analizarlo de la misma manera que estamos analizando los otros gráficos. Simplemente acá es lo que estamos aplicando en la primera charla, la primera clase de Hernán, que es cómo entendemos esto ahora de una manera aplicada, ¿ven? Muy bien, la presión es la misma, no varié la presión para hacerlo más fácil, el tiempo expiratorio es el mismo, pero fíjense lo que pasa con el flujo pico inspiratorio. En el momento 2, el flujo pico expiratorio es menor. Y el flujo pico expiratorio también es menor. Entonces, si tengo el mismo volumen corriente, la respuesta es fácil, o la interpreto fácilmente, porque, ¿se acuerdan? Para el mismo delta P, menor flujo significa aumento de resistencia. ¿De acuerdo? Claramente. La resistencia, simplemente acá lo que hizo fue aumentar. Entonces, acá lo que les quería mostrar en esta charla es cómo aplicamos los conceptos básicos y cómo tenemos que estar siempre pensando en esos conceptos básicos
para poder hacer una interpretación correcta de qué es lo que le está pasando al paciente. Yo estoy aplicando algo, esto es como si fuera darle un analgésico a un paciente, y esta respuesta es si le calma o no le calma el dolor. Yo aplico una presión a un sistema que tiene una resistencia y una compliance y veo qué respuesta me hace. Le sigo aplicando lo mismo y veo qué respuesta hace. Si puedo comparar y aplico esos conceptos básicos de resistencia, elastancia y compliance, puedo interpretar qué es lo que está pasando. Ya sea que estemos hablando de ventilación asistida, ya sea que estemos hablando de ventilación controlada, ya sea que tenga una máscara, un tubo o un tráqueo, ya sea que esté con esfuerzo respiratorio, ya sea que esté sedado y relajado. ¿Eh? ¿Hasta qué lo tenemos, Maggie? Hasta, son 2 horas, ¿no? Sí, hasta las 9 estamos. Bueno, nos queda media hora. Tengo otra charla que es igual, así que si querés cortamos acá y le damos tiempo a la discusión del panel. Sí, igual te digo que te han felicitado porque has una excelente explicación con la práctica, que, o sea, como que entendieron. Algunos dicen la pegué en todas, en todas las preguntas. ¿Le dijeron cuál es el premio? No, una pregunta sí que quedaron, pero muy poquititas. Es, por ejemplo, ¿viste cuando vos dijiste que con glotis abierta la presión alveolar era igual que la presión atmosférica si estábamos en capacidad residual funcional sin ninguna activación inspiratoria? Lo que preguntan acá, ¿y con glotis cerrada? Con glotis cerrada desconozco, porque tendría que tener otra forma de monitoreo que va a ser en el próximo curso, ¿no? Acá lo que, básicamente, lo que queremos mostrar es que cuando el flujo es cero, no hay diferencia de presión entre un lado y el otro. Ese es el concepto básico, importante, porque después cuando veamos monitoreo avanzado, cuando veamos curvas de presión esofágica, ese es el concepto que vamos a estar repitiendo siempre, siempre y siempre. Si no hay diferencia de presión, el flujo es cero. O si el flujo, al revés, si el flujo es cero, no hay diferencia de presión. Como acá yo conozco que tengo una presión atmosférica, cuando el flujo es cero, ya sea instantáneo, por eso llamamos cuasi estático, porque estoy pasando en un instante por el cero, pero existe un cero, estoy asumiendo que es casi estático. No es estático real, pero es casi estático, no es lo mismo, pero me aproxima al valor que quiero saber de compliance estática, de compliance dinámica, de autopip dinámica, de autopip estática, ¿de acuerdo? Sería eso. Con glotis cerrada es lo mismo que saber qué presión tiene un globo cuando le hago un nudo. Tengo que tener algo que me esté midiendo adentro, o por lo menos qué presión, qué ese volumen, cuánto desplazó, etcétera. Se puede calcular de muchas maneras, pero en este momento es el concepto de cuando estoy expirando, estoy con la glotis abierta, si tengo un tubo en la tráquea, estoy con la glotis está bypassada, está abierta, si tengo tráqueo, es lo mismo. Bien, y después otro concepto, dice, si podrías explicar qué significa bien el flujo pico inspiratorio y qué significa el flujo pico expiratorio. La explicación es sale de la formulita que estábamos hablando antes, ¿no? El flujo es flujo. Como yo tengo, acuérdense, ya entiendo. Si tuviera un flujo constante, yo vería otra cosa. Ya creo que entender. Cuando yo estoy inflando con presión, ¿no? Momento uno es presión agregada cero y globito totalmente desinflado. ¿Bien? Momento 2,
puse un centímetro, inflé un globo. Y ya me está haciendo ese globo una presión. Momento 3, puse 4 centímetros y se infló más. Entonces, la diferencia de presión, la diferencia de presión entre P1 y P2, cuando la presión es constante, va cayendo. ¿De acuerdo? La presión de inflado. Porque ya estoy del otro lado inflando un cuerpo elástico que me está haciendo una resistencia. Por lo tanto, cuando yo ventilo por presión, el flujo tiene una onda decreciente. ¿De acuerdo? Es máximo al principio porque tengo la mayor delta P, la mayor delta P para un cuerpo que está totalmente desinflado, y esa diferencia de presión de inflado va disminuyendo a la medida que yo estoy inflando. Por lo tanto, esta diferencia de presión va disminuyendo porque el globo cada vez es mayor. Entonces, el flujo pico inspiratorio representa ese momento inicial. Por lo tanto, es muy bueno evaluar el flujo pico para conocer cuál es la resistencia inicial, basal de ese momento. Las resistencias pueden ir variando de acuerdo al volumen, pero eso es otro problema. No son lineales las resistencias, eso es otro problema. Pero por eso, cuando tenemos en un momento instantáneo, único, primero, ese flujo inicial me permite conocer muy bien cuál es la resistencia de ese sistema que todavía no se está poniendo la presión de desinflado. Lo mismo pasa en la expiración. ¿De acuerdo? Sí. Y hay una que me parece interesante como para reafirmar algo. Te preguntan, Guille, cuando aumenta la resistencia, ¿aumenta la elastancia? En principio, a ver acá. En principio, la resistencia se va a relacionar simplemente con cuán rápido va a entrar el aire para esa diferencia de presión que estoy metiendo, ¿no? La elastancia pura, lo que estamos hablando, es la elastancia está en relación directa con el componente elástico, torácico, abdominal y pulmonar. Y lo referimos siempre a momentos estáticos. Si la pregunta va un poquito más allá de los componentes resistivos que tienen distensibilidad, por ahí lo contestamos por otro lado, ¿no? Porque hay parte de la vía aérea que está dentro de la vía aérea muy pequeña, que está muy cercana al alvéolo, que no es un cuerpo rígido como este, sino que es un cuerpo que tiene cierta elasticidad y que podría, si se está refiriendo a ese punto en particular, ese aumento de resistencia muy cercano al alvéolo, podría estar relacionándose con algún concepto de la elastancia, pero no creo que estemos hablando de esa física tan estrecha. Y a los fines prácticos, por ejemplo, un paciente obeso. El paciente obeso está desinflado, tiene una presión transpulmonar telespiratoria negativa, es decir, que está desinflado. Al estar desinflado, si yo le mido la resistencia de la vía aérea, esa resistencia de la vía aérea está aumentada. ¿Por qué? Porque muchos de esos bronquiolos terminales están colapsados, ¿de acuerdo? Colapsados. Entonces, y le mido la elastancia, porque estoy midiendo la elastancia global, la torácica, la abdominal, el efecto de masa que están haciendo las vísceras, y voy a ver que la elastancia está elevada. Ahora lo inflo al paciente, disminuye su elastancia porque recuperé volumen, y esa pequeña resistencia, ahora al estabilizar esos pequeños bronquios terminales que tienes ahí,
se van a mantener abiertos y por lo tanto lo voy a tener con un diámetro mayor. Si a ese punto se refería la pregunta, es la respuesta es puede ser si se refería a ese. Pero groseramente, lo que estamos hablando en clínica médica y demás, la resistencia de la vía aérea, nos vamos a referir a esto, a cuánto me está tardando, cuánta oposición se pone un flujo de ingreso para una diferencia de presión determinada, y a elastancia al componente elástico torácico-pulmonar. Así que lo dejamos por ahí, pero la respuesta es bien. Bien, podemos pasar a la otra presentación, Guille, si quieres. Si se hace muy largo, no importa, o como quieran, pues por ahí se hace largo, como quieran. Si quieren, hacemos más chat. La única pregunta después que queda es, ¿por qué cuando en el ejemplo de depresión de flujo, usted dijo que la resistencia aumentaba y caía el flujo? Pero vos lo explicaste. Básicamente es así. A ver, para, pongo la otra diapo. Lo que les quería decir es, por ahí metí todas las variables en esa, en eso. Si manejamos de a una variable, entonces lo que vemos acá es esto. Acá tengo una diferencia de presión delta P que me va a generar un flujo, ¿eh? Yo mido la delta P y mido el flujo. Por lo tanto, mido las presiones, mido los flujos, calculo la resistencia. La resistencia, no tengo nada para medirme la resistencia, sino que es un cálculo entre la presión y el flujo. Ahora, disminuyo el diámetro. Si mantengo la misma diferencia de presión, y la resistencia aumenta, va a aumentar. Es decir, lo que va a pasar cuando yo pongo la misma diferencia de presión a través de este tubo, el flujo va a caer. Es decir, mido el flujo, mido la diferencia de presión, es la misma. Ahora mido el flujo cae. ¿Por qué? Porque aumentó la resistencia. ¿Bien? Ahora es al revés. Yo quiero mantener el mismo flujo. El flujo lo mido el flujo acá y acá, es el mismo, bien, mantuve el flujo que antes. La diferencia de presión para mandar ese flujo por este espacio más chiquito va a aumentar. Entonces, si aumenta la diferencia de presión para mantener el mismo flujo, obviamente la resistencia aumentó. Por eso acá cuando ponía todas estas variables, era que mido la delta P, mido la delta F, acá me aumentó la diferencia de presión, me cayó el flujo, que son las dos cosas que estoy midiendo, entonces la resistencia claramente me aumentó muchísimo. ¿De acuerdo? Pero es eso, es para simplemente para decir que la resistencia para un flujo constante es directamente proporcional a la diferencia de presión. A mayor delta P, para el mismo flujo, mayor delta R. Y el flujo, y si mantengo la presión constante, si el flujo cae, es que aumentó la resistencia. ¿Eh? ¿De acuerdo? Acá estas son las variables. Simplemente es para decir cuál es directamente proporcional o cuál es inversamente proporcional. Sí, tenemos que acostumbrarnos un poco a utilizar las fórmulas y, como vos decís, ¿no?, lo que es directo o inversamente proporcional para poder también entender lo que nos está pasando, ¿no?, con la ecuación. Pero sí. Poné, Guille, la otra, si querés, alguna diapo, poné la total, o sea, no hay más preguntas que esas. Bueno. Felicitándote igual de que excelente, que se entendió. Bueno, perfecto. Bueno, esta diapositiva es, siempre pongo
un homenaje a mi maestro, el doctor Aquiles Rancoloni, que fue el maestro de todos y el padre de, la, de esta fisiología aplicada, fisiología respiratoria aplicada a la práctica clínica. Veamos. Recuerden que conectar a un paciente a un respirador no es lo mismo que darle asistencia respiratoria mecánica. Siempre que tengo que conectar a un paciente a un respirador, tengo que tener los objetivos. Esto creo que lo charló Mariana. Como ven, les robé a todos. Porque siempre estás con el que no estás de acuerdo. Primero tengo que conocer, tengo que hacer todo mi mayor esfuerzo para saber qué es lo que le pasa al paciente. Segundo, tengo que conocer la herramienta, el ventilador que voy a utilizar para darle el alivio a mi paciente. Y finalmente, tengo que el médico o el kinesiólogo, el responsable de la ventilación invasiva, es el encargado de interactuar entre estos dos. Por eso decimos que hay tres cerebros. El cerebro del paciente, que es el que me va a decir qué es lo que está molesto. El cerebro del respirador, es decir, cómo va a responder el respirador cuando yo hago el CTO. Y el cerebro del responsable, que tiene que poder interpretar bien todo el tiempo para darle lo mejor del ventilador para aliviar al paciente, evitando sincronías, evitando complicaciones de la ventilación mecánica. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo debemos pensar en los mecanismos fisiopatológicos? No vamos a hacer preguntas para ganar tiempo, pero la respuesta es fácil. Siempre, siempre, no hay duda. Siempre tengo que estar pensando en qué es lo que está pasando el paciente. Y las preguntas que me hago son las siguientes. ¿Cómo funciona el centro respiratorio del paciente? El centro respiratorio es el generador de la presión para que el pulmón se infle cuando ventila espontáneamente, o es el que le va a estar dando la fuerza necesaria para a los músculos, dándole la orden para que se contraigan. Entonces, tengo que saber cómo está funcionando mi centro respiratorio, si está hiperestimulado, si le puse de mucha morfina y está deprimido, o si tengo alguna lesión del centro respiratorio como una hipoventilación alveolar central. La segunda pregunta, sigo bajando, ¿cómo están los músculos inspiratorios? ¿Tienen la suficiente fuerza? ¿Están débiles? Si tienen más o menos la fuerza necesaria, ¿pueden resistir un tiempo determinado este trabajo que les está imponiendo el pulmón? La tercera pregunta es, ¿cómo es la carga? ¿Ese centro respiratorio, esos músculos, contra qué se tienen que enfrentar? Y acá en la charlita que vi, la primera y la que estuvimos dando hoy, la resistencia y la elastancia. ¿Cómo es la carga? ¿Cómo es la resistencia? ¿Cómo es la elastancia? Y finalmente, la cuarta pregunta, que sería la más importante para nosotros también, ¿cómo puedo ayudar? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Con CPAP? ¿Con presión de soporte? ¿Con broncodilatadores? ¿Con alto flujo? Teniendo en cuenta que sé cómo está el centro respiratorio, sé cómo están los músculos, sé cómo está. Ahora, ¿qué hago para ayudar? Entonces, lo que hacemos nosotros cuando el paciente está despierto y colabora es ventilación asistida, y la pregunta que nos hacemos es ¿qué estamos asistiendo? ¿No? Resumen rápido, el centro respiratorio tiene los controladores superiores y el automático manda una orden a través del sistema nervioso central y después del sistema del frénico a la placa motora y le llega al músculo. Entonces, el centro respiratorio, el sistema de conducción y la bomba muscular conforman lo que conocemos el componente neuromuscular. Una neurona, dos neuronas, una placa motora y un músculo. Cualquier parecido con algún otro músculo, es válido también. Pueden tomarlo como válido. ¿Bien? El componente neuromuscular depende del estímulo eléctrico que se transforma en una señal de presión. Este es el estímulo eléctrico y esta es la señal de presión. Y esta señal de presión, como vimos antes, cuando interactúa con una resistencia y una elastancia determinada, le va a determinar un volumen corriente. ¿De acuerdo?
Entonces, cuando yo conecto un respirador, lo conecto a 220, es una señal eléctrica que se va a transformar también en una señal de presión. Entonces, lo que yo tengo que hacer después, como ven acá, es conectar estos dos sistemas de presión para que interactúen contra una carga y se transforme en un volumen. Bien, este es el componente neuromuscular. Si yo al componente neuromuscular le pido que haga una estimulación máxima, contraete al máximo, lo que voy a obtener es una presión máxima, que de acuerdo a donde la esté tomando, si es bucal, es una presión bucal máxima, si es en esófago, una presión esófago máxima, o si la estoy viendo a través del diafragma, es la presión transdiafragmática máxima o PDI máxima. ¿De acuerdo? Esto es, le pido al centro respiratorio que haga el máximo esfuerzo para generar la máxima contracción. Y esto es lo que llamamos entonces la capacidad muscular. ¿Bien? La máxima estimulación que me genera esa estimulación eléctrica sobre esos músculos respiratorios, me van a generar la capacidad muscular. Entonces, si al componente neuromuscular, centro respiratorio, sistema de conducción, bomba, le oponemos, lo enfrentamos con un sistema respiratorio, que acá le falta el tórax y el abdomen, le estamos enfrentando una carga elástica, que es la elastancia o la inversa, la compliance, tóraco-pulmonar, y lo que hablaron antes de lo que llamaban la carga umbral elástica o la autopib en caso de los obesos. También le estamos ofreciendo o le estamos estresando contra una carga no elástica y que groseramente es la resistencia de la vía aérea. ¿Bien? Fíjense que acá lo que estamos haciendo es, si esto fuera el bíceps, ¿no? Si este fuera el bíceps, una neurona, otra neurona, músculo, bíceps, y esto fuera una pesa, yo puedo conocer cuál es mi capacidad máxima. Supónganse, lo que yo estoy haciendo ahora son cerca de 150 kilos. Bueno. Y la carga es la pesa con la que voy a estar entrenando. ¿Bien? Es un concepto bien de profe de educación física. Entonces, la carga impuesta al componente neuromuscular la dividimos en carga elástica y carga no elástica. Todo lo que estuvimos viendo recién. ¿Bien? Y esto me va a generar una presión de los músculos inspiratorios en cada respiración. El centro respiratorio conoce esta carga y le manda una orden a los músculos para que se contraigan y a través de los mecanos, los quimiorreceptores, me regulen un volumen corriente. ¿Bien? Entonces, acá tenemos otra vez esta fórmula, que es una fórmula, a nosotros no nos gustan las fórmulas, pero lo que estoy tratando de hacer es poniéndole nombre y apellido a cada parte de la fórmula. Fíjense, ¿esto qué es? La presión de los músculos en cada inspiración, que va a representar simplemente al componente neuromuscular. ¿Ven? Ahora esto ya tiene nombre y apellido. Responde la pregunta de cuánta presión tiene que hacer el centro respiratorio, es decir, cuánto estímulo el centro respiratorio le tiene que mandar a los músculos para generar una presión para que ingrese un volumen corriente que tiene una carga elástica en un tiempo determinado, es decir, con una resistencia determinada. Entonces acá estoy viendo el componente, en esta parte de la fórmula estoy viendo el componente neuromuscular. ¿Bien? El centro respiratorio manda el estímulo, la bomba se contrae y me genera una presión en cada respiración. ¿Qué es esto? Esto, autopip,
más el BT por elastancia, es el componente elástico. Es la carga elástica. ¿Ven? Es esto de acá. El componente elástico siempre lo llevamos a momentos de flujo cero. ¿Qué presión tengo que poner para abrir la vía aérea, contrabalancear la carga umbral elástica? ¿Qué presión tengo que poner para que entre un volumen determinado? Y esto corresponde al componente o la carga resistiva. ¿Qué presión tengo que poner para que ingrese un flujo con esta resistencia? Si quiero más flujo, tengo que aumentar la presión. Si tengo más resistencia, tengo que aumentar más el componente neuromuscular de presión. ¿Bien? Entonces, el componente de carga es este. Entonces, componente elástico y componente resistivo es el componente de carga. Responde a la pregunta siguiente. Hay el componente neuromuscular genera una presión determinada y este componente de carga me dice en qué se está gastando, en qué se está usando la presión para que entre un volumen corriente determinado, para contrabalancear la carga elástica, la autopip, el volumen, la compliance estática o la estancia, y para contrabalancear la carga resistiva, el tiempo expiratorio, la resistencia, etc. ¿Bien? Entonces, ahora, visto de esta manera, la ecuación de movimiento, lo que puedo ver claramente es el componente neuromuscular me está diciendo cuánto me cuesta meter este volumen corriente y en este componente de carga lo que me está diciendo en qué estoy gastando cada una de la presión que me está generando. ¿Cuánto me está comiendo la PIP? ¿Cuánto estoy gastando en inflar el pulmón en condiciones estáticas con la elastancia que tengo? ¿Y cuánto estoy gastando en que ese flujo entre en un tiempo determinado? ¿Bien? El centro respiratorio manda una orden a los músculos, se genera una respuesta y en todo momento le está llegando información al centro respiratorio. Y en última instancia, el centro respiratorio, no quiero detenerme mucho en esto, porque esto lo vamos a ver más adelante en otro curso, es el centro respiratorio, de acuerdo a la información que le llega, genera una orden de ritmo y de intensidad. El ritmo es el tiempo inspiratorio y expiratorio, y la intensidad es la generación de ese esfuerzo, cuánta presión está generando. Viene el delta de presión esofágica. Se le puede hacer también al centro respiratorio algunos engaños vía los quimiorreceptores, haciendo lo que llamamos una P01 contra P02. Le hago respirar una FI CO2 elevado y veo si el centro respiratorio responde. Es decir, si yo quiero saber cómo está el centro respiratorio, si está normal o si está hiperactivo o hipoactivo, tengo que ver lo que el centro respiratorio produce en cuanto a orden de intensidad, en cuanto a orden de ritmo. ¿Dónde puede fallar el centro respiratorio? En el estímulo, en la generación del estímulo, en la conducción del estímulo o en la transmisión del estímulo. Y acá voy a tener enfermedades musculares propias a nivel de la placa. Botulismo, puedo tener miastenia, puedo tener alguna otra intoxicación con venenos, puedo tener lesiones a nivel medular, puedo tener un paciente anestesiado por drogas, una hipoventilación en la central, etc. Pueden fallar los músculos, enfermedades primarias de los músculos, incluyen todas las que ustedes quieren, que son unas cuantas. Pero el músculo también puede fallar por fatiga, que es la otra cosa que podemos ver en los pacientes que están que tienen una disminución de la resistencia. Pero también puede fallar porque tengo mucha carga y a lo largo del tiempo me voy a... Acá les ponía con o sin alteraciones del centro respiratorio de los músculos inspiratorios.
Simplemente, si cualquiera de ustedes agarra y empieza a respirar por un tubito muy finito de un milímetro, va a tener una fatiga, o si empieza a respirar con una carga umbral elástica de 80 centímetros de agua, a lo largo se van a fatigar. Entonces, como clásicamente decías, si falla el centro respiratorio es el no quiero. Si fallan los músculos es el no puedo. Y si hay aumento de la carga es puedo, pero no quiero, porque si puedo me fatigo y no puedo más. Por lo tanto es no debo. ¿Bien? ¿Permiten? Bueno, resumen de esto, que el centro respiratorio le manda la orden a los músculos inspiratorios, que me da una orden de ritmo y de intensidad. Si le pido que me dé una fuerza máxima, me va a dar la capacidad. Esta orden de contracción se va a enfrentar a una carga elástica y resistiva, y de la interacción de los músculos contra esa carga se va a generar una respuesta, que es una onda de flujo, un intercambio de gases, un volumen corriente. Y esta respuesta le va a decir, a través de los químeros, mecanos receptores, al centro respiratorio, si la orden inicial fue correcta. Por eso decimos que respiramos con el pasado, porque ahora la próxima respiración va a estar relacionado con esta respuesta inicial. ¿Bien? Y así, respiración a respiración, se va generando la contracción, la respuesta a los y la respuesta de volumen. ¿Bien? Esto lo vamos a ver después, así que lo ponemos rápido. Entonces, ¿qué asistimos con la ventilación? Cuando hacemos ventilación asistida, ¿qué estamos asistiendo? Primero, voy a asistir al componente neuromuscular si el componente neuromuscular está fallando. Entonces tengo que evaluar el centro respiratorio y los músculos inspiratorios, ¿de acuerdo? Con todo lo que habíamos visto antes, las presiones máximas, las pimas, las presiones esofágicas, si tengo el swing, el FR, el VT, etc. Puedo tener depresión del centro respiratorio, como pueden verse en las apneas centrales, o en la hipoventilación central, que va a ser muy parecido a lo que me va a pasar si tengo debilidad de los músculos, ya sea genero lo mismo si el estímulo es cortito, o si tengo un estímulo normal pero el músculo está débil, el resultado final es lo mismo. Si tengo inestabilidad del centro respiratorio, como la respiración tipo chain stop, o si tengo algo que me está alterando la bomba muscular, es decir, si tengo que ayudar al paciente para contrabalancear el componente carga, para disminuir el esfuerzo de los músculos y hacer que sean más resistentes en tiempo. Y acá tengo el componente elástico, como hemos visto antes, y el componente resistivo. ¿Bien? Si en mi primera evaluación me doy cuenta que el problema es que hay una depresión del centro respiratorio, lo que yo tengo que elegir es cualquier modo que tenga una frecuencia respiratoria de backup. Es decir, que cuando el centro respiratorio no funcione, ya sea que tenga apneas centrales o tenga una hipoventilación alveolar primaria, yo pueda, con esta frecuencia de backup, como si fuera un marcapaso, no es un marcapaso, ¿verdad?, pero como si fuera un marcapaso cardíaco, darle el volumen corriente a través de la presión que le estoy generando. Los modos más comunes son el ST y la presión asistida controlada, que estuvieron viendo con Carlos. Pero, ¿qué pasa si hay una hipoventilación central o hay una debilidad muscular? Que puede variar esta debilidad muscular en relación también a la posición que adopte, si supino, si prono, si sentado. O si la hipoventilación central empeora a lo largo de la noche.
Entonces, lo ideal es darle acá un soporte de presión o volumen, es decir, tengo que asegurarles un volumen, pero si manejo bien el modo presión, etcétera, puedo también manejarlo por presión. E idealmente, en este grupo de pacientes, utilizo mucho los modos duales, que los vamos a ver en el próximo curso, donde estoy dando una presión de base. Y si hay empeoría, es decir, si cae el volumen minuto o el volumen, la ventilación alveolar, aumenta la presión para asegurar ese volumen. ¿Bien? Y si tenemos inestabilidad del centro respiratorio, hay un desfasaje y tengo una respiración increciendo, decreciendo, también tengo un modo interesante, también discutido, pero es para charlarlo, dependiendo de cómo está mi volumen sistólico cardíaco, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un módulo que se llama ASB, lo que me está asegurando es mantener un flujo constante a lo largo de todo el tiempo. Va aprendiendo cómo el paciente está respirando y de esa manera evita esas hiperventilaciones que terminan después en hipoventilaciones, que después terminan en hiperventilaciones y que sigue una nueva hipoventilación. Y la ASB hace tenga una ventilación más pareja en el caso de tener una respiración tipo Chenstone. Y finalmente, la bomba muscular. ¿Qué es lo que pasa? Puedo tener alterado el componente elástico. Por ejemplo, ¿dónde está alterado el componente elástico? En los obesos que están desinflados, tengo una carga umbral elástica muy alta, o en el EPOC, que está muy hiperinflado y que tengo una autopip muy alta, que los dos se comportan de la misma manera. También está alterado el componente elástico en la insuficiencia cardíaca, en la fibrosis pulmonar. Ahí ya está hablando de las alteraciones de la elastancia toracopulmonar. O los pacientes obesos también, que al estar desinflados, salen de una curva presión-volumen donde la compliance es menor. Acá lo que voy a usar para inflar y mantener estable va a ser CPAP, EPAP o PIP, ¿de acuerdo? Eso es lo que voy a utilizar. Y creo que lo mostró, no sé si Cata o Marian, lo que hace es, nosotros usamos CPAP, EPAP o PIP para, en terapia intensiva, para las maniobras de reclutamiento alveolar, ¿bien? En el inflado de pacientes desinflados, en todos los pacientes que tengan una presión transpulmonar telespiratoria negativa, como es el caso de los pacientes neuromusculares, en el caso de los pacientes obesos, en los pacientes con fibrosis pulmonar, en los pacientes con neumonía por COVID, en el tratamiento de las apneas obstructivas durante el sueño, porque hay un colapso de la vía aérea superior, de la faringe, en el tratamiento del edema agudo de pulmón, para contrabalancear la autopip, en la parálisis de cuerdas vocales, cuando hay traqueobroncomalacia, porque se cierra. Entonces, lo que queremos hacer, ¿qué es? Abrir la vía aérea y estabilizarla. ¿De acuerdo? CPAP, recluta, infla, abre, recluta, contrabalancea y abre otra vez. Entonces, CPAP, tengan este concepto. Abre y mantiene abierto y lo mantiene estable, impide que se vuelva a cerrar. Es como si pusiera un stent de aire, lo mantengo abierto. ¿Y qué pasa con el componente resistivo? ¿Qué es lo que voy a usar para el componente resistivo? ¿Se acuerdan? Es cuánta presión tengo que hacer para que entre un flujo en esta resistencia. Entonces, lo que voy a usar para contrabalancear el componente resistivo es flujos altos o delta P que me van a generar un flujo mayor. ¿De acuerdo? Entonces, la IPAP menos EPAP o la presión de soporte o control o volumen, lo que quieran que haga que el aire entre, debe usar, si tengo aumento de resistencia de la vía aérea para contrabalancear esa diferencia de presión extra, o si tengo una disminución de la actividad del centro respiratorio, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está haciendo esto, esta presión por encima de la PIP o de la PAP,
me va a empujar, me va a meter adentro el aire, ¿de acuerdo? Y esa, al estar entrando al aire, si yo tengo que hacer esta presión para que el aire entre, la presión de soporte me va a estar empujando en la misma dirección que mi presión negativa está haciendo, mi presión negativa alrededor del alveolo está haciendo. Entonces, trabajan, esta es la presión negativa, esta es la presión positiva, trabajan en simultáneo. Y bueno, acá les dejo esta última diapositiva para que se queden enganchados para la próxima. Yo esta carga elástica la puedo ver con números, pero también la puedo ver con gráficos. Esta presión, esta es presión esofágica. Esta es el área bajo la curva, el producto presión-tiempo, que me permite calcular cuánto esfuerzo estoy haciendo por unidad de tiempo. Y puedo calcular cuánto de este esfuerzo lo estoy usando para la carga elástica y cuánto de este esfuerzo lo estoy haciendo para la resistencia de la vía aérea. Así que si tenemos un próximo curso y podemos hablar del otro tipo de monitoreo, vamos a poder empezar a ver un poquito más adentro cómo es el juego de estas presiones. Bueno, en principio nada más por ahora. Muchas gracias por su atención. Cualquier problemita, cualquier duda, consulta al mail este, pero también hay el mail oficial, ¿no? Sí. Bueno, tenés felicitaciones de toda la gente, Guille, de que excelente la charla, muy didáctica, de temas complicados. Le dije soluciones fáciles para que entendieran, así que buenísimo. Sí. Más, ¿quieren más? ¿Cómo? Le robé a todos ustedes. Bueno, entre amigos no hay problema. No pasa nada. Claro, no pasa nada. Buenísimo, excelente. Difícil, pero se entendió. Había mucha gente que recién se está iniciando en este mundo, entonces decía que les parecía términos complicados, pero que dentro de todo igual entendieron el fin, ¿no? Del término, y que iban a repasar las clases anteriores también, ¿no? Siempre, así que bueno. Una cosa, para los que recién se inician, esto es leerlo y leerlo y leerlo y leerlo hasta que tengan 20 años de profesión. Lo más interesante es tratar de leer y entender de esto. Lo otro son estrategias, pero esto es algo importantísimo y algo que les tiene que gustar de seguir formándose día a día. Sí, tal cual. Acá abre la mente y nos empuja a releer, dice Gustavo, ¿no? Sí, sí, realmente. Lo importante es, si pueden conseguir algún tipo de modelización, yo me acuerdo que Roncoroni me ponía a inflar cualquier tipo de globos y demás y a medir las presiones. Eso es practicar antes con modelos, practicar antes con voluntarios sanos, que no estén atados ni estén amordazados, también es bueno porque uno permite ir conociendo qué es lo que va pasando, ¿no? Medir un flujo, medir una presión, hay que hacerlo, hay que tomarse el tiempo de cocinar un pan y que se queme, pero saber por qué se quemó para poder volver a practicarlo, ¿no? Y esto es lo que nos pasa cuando hacemos todo este tema de la fisiología aplicada a la ventilación, o tratar de sacar, para no repetir recetas de cocina, que si me olvidé la primera parte y ahora cómo hago y ahora qué hago, no, tratar de estar interpretando siempre, tratar siempre, siempre. Y de esa manera, como el PlayStation, pasar al nivel 2. Está bien. Bueno, por mi parte, muchas gracias, Guille. Sí, muchas gracias, Guille. Algo que dije. ¿Qué? No, digo, para seguir haciendo la cosa picante. Porque siempre no estaba de acuerdo con algo de algún panelista, así que ahora... Es verdad, es verdad, es verdad.
No, muchas gracias. Por mi parte, excelente explicación. O sea, Excelente clase, muy clara, un gusto. sí, es muy didáctico. Un lujo. Algo complicado lo haces tan fácil que es como que es un lujo poder escucharte, ¿sí? Agradezco a Tecnimagen, a todo el equipo, a Cata, Mariana, bueno, Hernán, por supuesto, de nuevo. Dejo tú que se despidan ustedes, chicos. Bueno, un gusto. Espero que sigamos por este camino y bueno, nos estamos viendo el día martes a leer un poco el fin de semana. Bueno, con gran gracias Maga, gracias Tecnimagen. Y algún día le vamos a contar a los panelistas, a los participantes todos los backstage de esto. Bueno, Teníamos que muchas gracias. firmarlo y ponerlo. Muchas gracias a todos, sobre todo por la paciencia que me tienen. No, por favor. Por favor, muchas gracias y bueno, Saludos. saludos. Saludos a todos. Chao, gracias.